Hola amigos de Creative Planet, les saluda a su amigo Daniel Torres. El día de hoy les quiero enseñar una herramienta imprescindible, se ha vuelto totalmente necesaria en estos tiempos de pandemia y que estamos todo el tiempo operando con diferentes dispositivos. Les quiero presentar el teclado Logitech K380. Es un increíble teclado que nos permite controlar hasta tres dispositivos de manera simultánea. Podemos estar conectados a tres dispositivos y podemos ir alternando entre ellos, de modo que podemos acelerar el trabajo y no estarnos distrayendo cuando agarremos el celular o cuando agarramos otro dispositivo. En este video les vamos a mostrar todo acerca de este increíble teclado, así que no se despeguen porque lo van a descubrir a continuación. Antes de continuar, te tengo que recordar que te tienes que suscribir y tienes que activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital. Muy bien, vamos a ver qué viene dentro de este increíble teclado K380 de Logitech. Muy bien. Vamos a abrirlo, vamos a ver qué trae este teclado. Muy bien, trae aquí sus notas de seguridad, ¿no? La caja, vamos a ver, traemos aquí el teclado. Vamos a abrir. Trae una nota aquí, advertencia, a favor de leer el instructivo antes de instalar y operar el producto. Muy bien, aquí, ¿qué dice? Vamos a ver el instructivo. Dice, primero, quítale esto. Ok, vamos a quitárselo. Ahora dice, ya tiene encendido, ok. Seguramente aquí vienen las pilas, ok. Trae dos baterías, tiene dos baterías incluidas. Al momento de quitarle esto, de desprendérselo, lo que estoy haciendo es que ya estoy permitiendo que las baterías alimenten. Ahora dice, vamos a apretar los botones, vamos a configurar y es todo. Muy bien, un instructivo bastante sencillo. Entonces tenemos el equipo acá. Tenemos que encenderlo. Si nos damos cuenta, de este lado tiene un switch. Vamos a prender. Ahí se ve que prende un foquito. Muy bien. Ya está encendido. Correcto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a emparejar. Tenemos aquí estos tres botones. Para emparejarlo, lo único que tenemos que hacer es configurar estos tres botones. Vamos a emparejarlo con tres dispositivos. Una computadora, tenemos un teléfono y tenemos una tableta. Entonces vamos a configurar el teclado para que pueda operar en los tres y yo pueda estar intercambiando entre uno y otro. En la computadora primero, lo único que tengo que hacer es primero seleccionar el número de dispositivo que quiero configurar, en este caso es el número 1. Lo presiono a que empiece a parpadear de manera ininterrumpida y voy ahora acá a la parte de Bluetooth en mi computadora. Vamos a agregar un dispositivo Bluetooth, vamos a escogerlo y aquí va a aparecer el teclado. Una vez que le doy a conectar, me va a decir que hay un pin que tengo que escribir en el teclado para que se pueda vincular. Entonces le pongo el pin que me dice, que es 813817, y doy la tecla de Enter. Y en ese momento se dan cuenta en la computadora, dice que ya está listo. Ahora, para probarlo, vamos a abrir un documento de Word y vamos a hacer una prueba. Esta es una prueba número 1. Ok, ahora vamos a configurarlo en el teléfono que tengo aquí. Lo único que tengo que hacer ahora es seleccionar el número 2, presionarlo hasta que empiece a parpadear de manera ininterrumpida, seleccionar configuración, Bluetooth, vamos a buscar el dispositivo, aquí está el dispositivo, le doy conectar, ya se conectó, ahora voy a las notas y vamos a hacer lo mismo. Hola, prueba número 1. Ok, ahora vámonos al tercer dispositivo. En el tercer dispositivo, ahora la tecla número 3 la voy a presionar hasta que empiece a flashear. Y ahora voy a ir a configuración. Vamos en Bluetooth. Voy a esperar a que aparezca el dispositivo. Aquí aparece, lo vamos a seleccionar. Y ahora ya quedó configurado. Voy a hacer lo mismo. Voy a ir a notas y voy a hacer la prueba. Hola. Esta es una prueba 2. ¿Ok? Ah, no, 1. Aquí es 1, es la prueba 1. Ok, ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora quiero regresarme a la computadora para seguir tecleando. Presiono ahora nuevamente el 1, ya nada más una vez. E inmediatamente ya voy a estar acá y voy a poder poner, esta es la prueba 2. Y luego ahora quiero en el de acá al centro, le presiono al número 2 y ahora ya voy a poder seguir tecleando. Hola, prueba 2.
Y ahora aquí en el 3, pues selecciono igual el número 3 y puedo teclear ahora hola prueba 2. ¿Sí? Entonces puedo estar alternando entre dispositivos y de esta manera yo voy a poder hacer mucho más eficiente mi trabajo, porque ya no tengo que estar agarrando mis dispositivos para estar tecleando, para estar escribiendo, sino que los tengo aquí enfrente de mí y solo con el teclado yo puedo estar alternando entre uno y otro. Esto no saben qué fácil hace la vida ahora que estamos en este encierro, en este home office. No saben cómo ha facilitado muchísimo el trabajo de todos los días. Si este video les ha gustado y si ustedes están buscando conseguir este dispositivo, los invito a que lo adquieran a través de los links que están aquí en los comentarios. Ahí lo van a poder ustedes adquirir al mejor costo directamente desde Amazon. Pues bueno, amigos, yo espero les haya gustado este video. Les pido por favor me digan qué les parece este teclado. Si ustedes conocen algún teclado con mejores características, le pido por favor que aquí comenten, porque nos encantará leerlos y también contestarles. Yo les agradezco que hayan visto este video. Les recuerdo, mi nombre es Daniel Torres y les deseo un excelente día. Amigos de Creative Planet, gracias por haber visto este video. Yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie. Recuerda, si este video te sirvió, dale like y compártelo para que ayudes a alguien más. No te pierdas ninguno de los videos a continuación. Dale click.